¿A mí para qué me sirve? Vamos a verlo. Primeros pasos para crear tu propio blog. Vamos a darlos de la mano de Sue Waters, habéis visto su foto antes, más alguna cosilla que me he inventado yo metida por el medio. Lo primero que deberéis hacer, o que creo yo que deberéis hacer, es crearos una cuenta en Twitter. Twitter es una herramienta curiosa. A mucha gente lo aprueba y se larga. La tasa de abandono es superior al 40%. Hay mucha gente que lo aprueba, no lo encuentra sentido, está dos semanas y dice, esto es una birria, no sirve para nada, me largo, vaya perdiendo tiempo. Sin embargo, como hables con un tuitero que tenga más de 2 años, verás a un entusiasmado. Aquí uno, ahí otro, allá otro. Twitter posiblemente sea la herramienta, corregidme si me equivoco, que más, de la que más hemos aprendido en los últimos 2 años o año y medio. La que más gente nos ha hecho conocer, la que más enlaces interesantes a la Internet hemos conocido, la que más comunicación hemos tenido. Y eso, que solo se pueden escribir 140 caracteres. Parece una limitación horrorosa, pues es una virtud. Es una limitación cuando tú escribes y es una virtud cuando escriben los demás. Aparte, lo que te sorprenda, lo que con la gente a la que estés conectado. El problema de Twitter es encontrar al principio contactos, por lo tanto yo recomendaría un mentor. Es decir, buscaos a alguien que esté en el mundo de la educación en Twitter, aquí tenéis al señor Aguirre Gaviria, por ejemplo, entráis en su página, veis a la gente que él sigue, ¿a cuántos sigues? ¿Tienes listas de recomendaciones? Yo tengo para mis alumnos una lista que se llama Maestros TIC. Entonces tú puedes suscribirte a esa lista que hay 40, 50 personas o 100. Juan Carlos está en esa lista. Entonces, mis alumnos entran en esa lista y yo les recomiendo en esa lista a esas personas. ¿Vale? Está en mi página de Twitter. Sería conveniente entrar en Twitter con un mentor y que te dijera, mira, este sí, este sí, este sí. Y luego, a la gente que sigas, fíjate a quién cita. No de tenis, no de frontón, requiere interlocutores. A ver, que de cuando en cuando necesitas que alguien te diga que estás bien, que está bien lo que haces, que no estás como una cabra. Y si en tu claustro nadie te lo dice, lo buscas fuera. Segunda. Antes he visto que muchos utilizabais RSS, no me enrollo. RSS es un cambio radical, a mí me cambió como navegaba por internet. De ir a por las cosas, me convirtió en una persona que está esperando tranquilamente a que las cosas le vengan a él. Así de sencillo. Yo vía RSS reviso las novedades, por ejemplo, de una treintena de revistas científicas de mi campo. No voy a ir a la página de la revista y me tengo que acordar si he visto el número o no lo he visto. Primera, tienen sistemas de alertas por correo electrónico, pero son intrusivos y un fastidio. Yo me suscribo por RSS. Cuando sale un número nuevo de la revista, el RSS detecta, me baja la página, el reviso, y si hay algo que me interesa, voy al artículo, me lo bajo y punto pelota. Google Reader es una buena opción. Por ejemplo, ahora se ha integrado con Blogger, eso de suscribirse en Blogger, cuando pinchas, te agrega a Google Reader en una carpeta el RSS del blog. Por lo tanto, no tienes que entrar a Google Reader ni nada por el estilo. Estás autentificado en Google, blog de Blogger, me gusta, buscas suscribirse en Free and Connect, aprietas y los tienes metidos en una carpeta en Google Reader. Tercera idea. Hasta ahora hemos visto Twitter, que era escribir un poquito y leer blogs. Empieza a comunicarte. Esto es tanto tomar como dar. Es más, no creo que te puedas integrar en esta movida de formación, etcétera, sin empezar a escribir tus ideas y a comunicarlas y a abrirte. Por una cuestión incluso de honradez. Yo creo que todos requerimos cierto grado de equilibrio, ¿no? Es decir, imaginaos una pandilla. Uno de los miembros de la pandilla nunca dice nada, solo escucha. Acabamos quedando. Al final lo aceptas como es, pero todos queremos que todos metamos la pata, que todos hablemos, que todos sepamos cómo pensamos los demás. Si no, ¿qué sentido tiene aquello? Pues bueno, frente a visitantes residentes, en Internet hay dos tipos de personas también. Los escritores y los ágrafos. Hay que escribir, hay que contar lo que uno piensa. Y hay que equivocarse, hay que meter la pata, hay que reconocerlo y todo eso, ¿no? Hay que ver cómo meter la pata en mi blog, lo veréis mucho. WordPress, Blogger o Posterous, que es una nueva forma, está teniendo muchísimo éxito, de blog, de blogging, cosas más pequeñas quizá, pero pues mucho más flexible, conectando con otras cosas. Favoritos. ¿Utilizáis algún servicio de gestión de favoritos? Fundamental. Navegáis por internet, encontráis una cosa chula, ¿qué hacéis? Hacéis los favoritos del navegador.
Vale, ¿y qué pasa cuando cambias de ordenador? Se quedan allí. ¿Qué pasa cuando estáis en la escuela? Lo tenéis en casa. ¿Qué pasa cuando estáis en casa? Lo tenéis en la escuela. ¿Cómo evitar eso? Muy sencillo. Un sitio como Delicious te permite, en lugar de guardar tus favoritos en el ordenador, guardarlos online. Y además los puedes etiquetar para encontrarlos fácil. Puedes poner las etiquetas que tú quieras. ¿Vale? Y además puedes tener, es muy sencillo porque lo hace automáticamente, el primer párrafo o el resumen de lo que has etiquetado. ¿Vale? Y luego puedes buscarlos por grupos de etiquetas, por clusters de etiquetas. He puesto Ning porque ya no sé si es gratis, de pago, cómo está la cosa. Pearson, que es una editorial de libros de texto, creo que subvenciona a Ning para que las redes de educación sean gratis, pero no tengo ni idea cómo está la cosa. Participa en algunas redes sociales interesantes. Por ejemplo, hay una, Internet en el Aula, que tiene grupos interesantes dentro. Es una opción. Hay más. Busca la gente que te interese en la Internet, averigua dónde se juntan, dónde hablan y únete a ellos. Esta es de mi cosecha. Sería interesante que agregarais todas las miguitas de pan que vais dejando por la Internet. Entráis un día en YouTube y marcáis un vídeo como favorito. ¿Vale? A mí me interesa esa información, que tú hayas marcado un vídeo como maestra, un vídeo de YouTube como favorito. Tuiteas, marcas favoritos en Delicious, tienes un blog, tienes favoritos en Flickr, todo eso, agrégalo en un sitio, FriendFeed, en un sitio de esos, y ofrécelo al mundo. Es más, apúntate al live streaming de otras personas. Hay gente que es más interesante. Los favoritos que marcan en Delicious, es decir, qué cosas están leyendo y marcan para posterior referencia, que lo que dicen en Twitter. Yo tengo varios colegas universitarios que es así. Entonces les sigo ahí. O Balisai, un contacto de Twitter, y yo, lo que hacemos y más gente, es cuando encontramos en Flickr una foto chula, la marcamos como favorita. Y estamos suscritos, cada uno, a los favoritos de los demás. Entonces, live streaming es eso, es agregar tu vida online. Solo la que tú quieras, la privada no, desde luego. De hecho, si no quieres, no se hace. Es decir, aquí aparece la información que tú quieras. En un solo sitio, de tal manera que eso permite fácilmente a otras personas seguir lo que haces y tú, a ti te permite seguir lo que hacen otras personas. Esto para vigilar a los alumnos está muy bien. Lo único es que nunca consigues que se registren de todo, pero así sabes qué cosas ellos quieren que tú veas. Por ejemplo, si ven un vídeo de YouTube que les guste, lo marcan, yo lo veo. Si no, lo miran, pero no lo marcan, yo no me entero de nada. Algunos consejos. El primero se podría resumir en hay que tener buen karma. ¿Os acordáis de Earl? Me llamo Earl, de la serie esa de televisión, que tiene una lista de cosas que hacer. Pues esto funciona igual. Lo que hagas se te devolverá en Internet. Por lo tanto, primeros consejos. Empieza poco a poco. Aquí os habéis apuntado 20 direcciones. Si mañana os ponéis, no, os agobiaréis muchísimo. Tranquilos, tranquilas, poquito a poco. Os las he dicho todo de golpe porque no puedo volver dentro de 15 días a deciros otra y a preguntar cómo va. Pero calma, ¿vale? No hay que hacerlo todo. Podéis hacer alguno de los pasos y explorar y explotarlo hasta que os apetezca. Podéis tener algún mentor mejor, alguien que os lleve un poco de la mano. Consejo básico, utiliza el mismo nombre de usuario en todas partes y empieza a crearte una identidad. A veces es divertido porque entras a un servicio nuevo, te acabas de enterar que se ha montado no sé qué y llegas allí y dices, a ver quién ha pasado por aquí, y empiezas a poner nombres que conoces y efectivamente, ya están todos. Aguirre Gaviria ya ha pasado por aquí, Lindo CQ también, no sé quién también, dice, ¿cuándo se enteran? ¿Cuándo duermen esta gente? No, es broma. Los nombres de usuario en muchas ocasiones son nuestra identidad online. No quiere decir que sean falsos, verdaderos, buenos o malos, sino que es como nos llamamos allí. Utilizando el mismo en todos, uno se ahorra, construye identidad, se ahorra ir con una libretita apuntando nombres de usuario y passwords de 1000 sitios diferentes. Básico, karma, comparte tanto como tomes. Es decir, ya vale de chupar y chupar y chupar. Dad cosas, dar trigo. Yo creo que si viviera 1000 años no podría pagar lo que me ha dado Internet a mí. A mí me cambió la vida. Comparte tanto como tomes, responde tanto como preguntes, no seáis falsos modestos o modestas de
Ay, yo no sé, no, no, si estáis en una red social y alguien pregunta algo y lo sabéis, contestadle francamente. Os podéis equivocar, todos nos podemos equivocar, pero participad, ¿no? Y antes de decir que una nueva herramienta es una chorrada, como yo hago a veces, rápidamente, probadla. Que a mí me ha pasado de tener que volver atrás y decir, no, esto no es tanta chorrada como dije y es interesante, etcétera, etcétera. Finalmente, se puede resumir en un solo mandamiento, estos mandamientos que os doy, que es ser buen ciudadano de la red, comportarse bien. No ser un aprovechado, no ser un chupóptero de los colegas y dar. Dar de la misma manera que tomas, con la misma naturalidad. ¿Vale? Se puede hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, aprender mucho sobre tecnologías de la información y de la comunicación. Si alguien me dijera, mira, me interesa un ple, pero yo estoy en la industria petroquímica, quiero aprender de petróleo, te diría, chico, yo no te puedo ayudar. Yo sé de maestros, de maestras, de profes de instituto, de universidad, poquitos, y de gente que utiliza las TIC para educar. Con eso se puede aprender mucho sobre TIC, pero también sobre cualquier tema que os interese escolar y a vuestro propio ritmo. Segunda cosa, desarrollar la competencia para aprender a lo largo de la vida. Las competencias, si no se practican, se pierden. Y el puesto de trabajo de maestro, todo el día en contacto con niños, es muy fácil caer en la tentación de dejarse ir. Tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y una manera de hacerlo, junto a todas las que he dicho, es esta. Y es muy útil porque te mantienes súper al día de todo lo que está ocurriendo en nuestro campo. Finalmente, te permite participar en redes sociales profesionales. La idea, y en comunidades de prácticas, la idea es juntarse con gente que tiene los mismos problemas que tú. Y si es posible, que los haya solucionado. Y trabajar juntos por hacerlo. Una comunidad de prácticas es un grupo de personas que construye conocimiento y construye significados en base a una práctica compartida. Y hay gente con mucha experiencia y gente con menos experiencia. El proceso, básicamente, según Leavy y Wenger, es pasar desde lo que se llama participación legítima periférica, es decir, mirar y ver cómo se hacen las cosas, a la participación plena en la construcción de significados y en la estructura de esa comunidad de prácticas. Bien, tú entras de mirón, pero llega un momento en el que te pones al día y puedes participar sin más historias a todos los niveles. En prosumidores, los maestros somos muy modestos, no nos gusta escribir, ni hacernos notar, ni dejar señal donde pasamos. Es una mentalidad que tenemos que desterrar. Yo creo que todos tenemos muchas cosas que decir, si no a todo el mundo, sí a alguien. Una entrada de blog, aunque os parezca que no le interesa a nadie, seguro que hay alguien al que le interesa, o que ha aprendido algo con ella. Dejémonos de esa modestia o de esa pobreza de espíritu en ocasiones, que nos creemos inferiores a otras profesiones. No lo somos. Debemos ser productores y consumidores de conocimiento, las dos cosas. Usuarios prosumidores. De la misma manera que consumimos, producimos. Y esto es lo más importante. Esto es muy divertido. Parece que no, pero es muy divertido. Tan divertido que ayer a las 2 de la mañana estábamos tuiteando. Tan divertido que los domingos por la mañana, en lugar de irte a tomar unas cervecitas, pues es tan divertido que a veces cambias las dos cervecitas del domingo por la mañana por estar tuiteando con los amiguetes o estar mirando cosas por internet. Súper sano para el alma. ¿Por qué? Porque es muy divertido, porque te lo pasas muy bien, porque aprendes cantidad de cosas y porque estás en contacto con gente que cuando la conoces te vas de cervezas a las 5 de la mañana o a las 3 o a la hora que sea. Hace 2 años, cero, nada, había probado Twitter, me parecía una gilipollez. Y ahora estoy súper enganchado que voy por ahí contando maravillas. Y todo lo que he dicho hasta ahora, desde esta mañana a las 9:30 hasta ahora, está en constante revisión. Lo que quiero decir es que no lo toméis por verdades absolutas. El ser tuitero a veces te convierte en sentencioso. Y cuando dices una cosa corta que parece un mandamiento de la ley de Dios, la gente tiende a creer que es ley de Dios. No es ley de Dios, es lo que ha venido un tío así con barba blanca y cejas negras a decir, pero nada más. De hecho, es posible que algunas cosas que diga hoy me arrepienta la semana que viene y las diga de otra manera. Por lo tanto, no lo convirtáis en ningún mandamiento. Y eso es básicamente lo que quería contaros. Falta, pasa un poco de la media, pero yo creo que podemos, si te parece, dedicar un poco de tiempo a las preguntas. Sí, gracias y a ver.